Edgar de la Osa presenta. Del Mocho, van unos toros que son importantes en la ganadería y se jugarán ese día, lunes 6 de noviembre, en estas importantes fiestas del municipio de Betulia. Ahí podemos observar uno de los hijos del Mocho que la ganadería La Tentación estará llevando para el día lunes 6 de noviembre en Betulia, Sucre. Ahí estoy observando los toros de cerca a caballo y con la garrocha en la mano, amigos, para poder apreciar estos hermosos astados que nos está presentando la ganadería La Tentación. Ahí vemos, mire el fenotipo de estos toros, muchos del hierro depreciado, otros ya hijos del Mocho, ya criados y en esta ganadería. Allá al fondo observamos al mayoral, a Ramiro Betín, mayoral de esta ganadería. Mire, este es uno de los astados, hijos del Mocho. ¿Vieron esa cornamenta tan impresionante que tienen estos toros de la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que estarán en Betulia el día lunes 6 de noviembre? Mire, miren esa presencia de estos astados de la ganadería La Tentación. Impresionante, amigos. Lleva, como decimos, la artillería pesada para estas corralejas en Betulia. Mire este toro cárdeno tan hermoso. Ahí vemos, también lleva una camada de toros jaboneros. Ahí está un jabonero Barroso, que estarán en esta tarde en Betulia. De verdad que impresionante. Miren, este es un hijo de Mocho. Mira esa imponencia, ese toro con esa cornamenta protuberante, aparatosa, como dicen los españoles. Ya este es un toro más encastado, ahí lo pudieron apreciar. Vamos a ver el desplazamiento de estos toros de la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que estarán en Betulia el día lunes 6 de noviembre. Este toro castaño careto es del hierro de Guillermo Preciado. Miren esa cornamenta, amigos. De verdad que han hecho una muy buena selección los hermanos Cerro para Betulia. Qué cuernos tienen estos toros, de verdad. Ahí podemos ya apreciar, estos dos toros son más encastados, como le veníamos diciendo. Ya tienen bastante casta. Bueno, ahí vemos el desplazamiento de los toros y vamos a ver qué nos comenta el ganadero sobre estos toros que nos acaban de mostrar. Estamos en la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que pasta en el municipio de Buenavista, Sucre. Y estamos presentes con el señor empresario y ganadero Enrique García, el alcalde Juan Manuel Hoyos, los integrantes de la junta organizadora, los hermanos Cerro, que nos mostraron los toros en el campo, ustedes los van a poder ver. Y bueno, creo que llevan una excelente torada para el día lunes, Betulia. Ganadero, coméntenos sobre estos toros que usted nos acaba de mostrar. Bueno, muy agradecidos con Dios por tenerlos hoy aquí a ustedes. Bienvenidos aquí a la ganadería, la junta organizadora de estas importantes fiestas, el señor alcalde, los señores empresarios. Los invitamos a todos a que disfruten estas fiestas de Betulia, que este año tiene un muy buen cartel, unas fiestas que están bien organizadas. Y bueno, esperamos que la ganadería de nosotros cumpla con toda la afición y sea una muy buena tarde.
El ganado está repartido con un ganado ya de experiencia, un ganado que ha tenido buen desempeño en diferentes plazas, y también llevamos un ganado para estrenar que tiene ya la edad y el peso adecuado para ser su primera presentación. El empresario y ganadero Enrique García, coméntenos usted, hágale la invitación a esta fiesta, ¿cómo va la organización? Bueno, reciba un cordial saludo a todos los amantes de la fiesta en Corraleja. Pues la verdad, hemos escogido 5 tardes de toros, todas que están en muy buen nivel y que esperamos que todas sean del agrado de las personas que asistan a la Corraleja. Bueno, gracias, de verdad, Betuli tiene un excelente cartel, ustedes lo pueden ver. Ganadería reconocida, ganadería que están en muy buen momento de su estado, de los toros, y esperamos que sea una de las mejores corralejas que haya hecho Betulia en toda su historia. Los esperamos en Betulia. Edgar de la Osa.